Guillermo Viñuales, lo tuyo ha sido un poco como llegar y besar el santo, ¿no? Porque acabas de estrenar el cortometraje Bienvenidos al Pirineo Así es. y ha ganado ya un premio en el Festival de En Esquimetraje. esquimetraje, sí, en Pamplona. A principios de noviembre es uno de los festivales que hay más importantes sobre cine de montaña aquí en España, el Festival Internacional, que consiste en vídeos sobre el Pirineo, tanto la vertiente española como la francesa. Y ganamos el premio a mejor guión. ¿Qué es lo que ha valorado el jurado? ¿Qué es lo que crees que aporta tu cortometraje sobre el Pirineo? En los cortometrajes sobre esquí de montaña y sobre el esquí y el snow, hay dos vertientes, diría yo. La parte un poco más técnica, la parte más de dificultad, una parte a la que yo no puedo acceder, yo voy por otra rama, y yo he intentado dar un poco una historia, ¿no? Contar algo, intentar transmitir unas sensaciones que son subjetivas mías a un público a través de un cortometraje. ¿Y es un Pirineo que tú ya conocías desde pequeño o es un Pirineo en el que tú también has descubierto cosas nuevas? Es un Pirineo que yo conocía desde pequeño, pero siempre se descubren cosas nuevas. Yo creo que esa es también la belleza del Pirineo, que es algo que muchas veces lo vemos como que lo tenemos aquí, que está muy cerca, que podemos acudir a él muchas veces, pero siempre te va a sorprender. Siempre lo vemos un poco como una opción de ocio, pero creo que el mensaje del cortometraje va un poquito más allá, ¿no? Que no. Exactamente. Cada día, afortunadamente, el Pirineo es más conocido y podemos disfrutar de él más personas, ¿no? Pero hay que hacerlo con cabeza, hay que hacerlo con respeto y no hay que convertir algo tan bonito como la montaña en un parque de atracciones, porque es que la montaña es un entorno vivo y sorprende, y puede sorprender y es peligroso. Es algo en lo que también pones el acento, no me acuerdo, porque hay una caída, un descenso de un, creo que de amigo tuyo, ¿no? Que se Exactamente, un accidenta amigo de algún mío. modo. Sí, precisamente por eso, porque una placa de hielo no conoces, esto es alta montaña, esto no es una estación de esquí en donde las condiciones están muy marcadas, la seguridad está muy pautada, y en alta montaña puedes haber subido con unas condiciones de nieve y a la bajada sean otras, no conoces el terreno y te puedes sorprender. A nosotros nos sorprendieron también avalanchas durante la grabación y son cosas que por muy preparado y mucha precaución que tengas, es que siempre están ahí. Y uno de los valores del corto que a mí más interesante me ha resultado son las entrevistas que incluyes. Cuéntanos qué personajes aparecen y qué te pareció su mensaje, qué te sorprendió de lo que Pues decían. aparecen perfiles muy, muy similares y a la vez con sus diferencias. Sale Sebastián Álvaro, que fue director de A Filo del Imposible, el mayor programa de montaña de televisión española, y expedicionario y aportando un poco esa experiencia. Luego también está Eduardo Martínez de Pisón, que fue Premio Nacional de Medio Ambiente, y nos aporta también el Pirineo desde otra. Además es muy emotivo, ¿verdad? Lo que dice de los arroyos que van por Exactamente, dentro. exactamente. Y eso es lo que también intentamos transmitir, que el Pirineo es el mismo para todos, pero no todos lo vemos igual. Y tenemos que aprender a verlo de diferentes maneras y quedarnos con la nuestra también. Los Pirineos son para mí una parte fundamental de mi existencia. El lugar que me permitió volar y viajar como las nubes arrastrado literalmente por el viento, ¿no? Para mí el Pirineo es la felicidad. Es mi felicidad, es mi mundo. Había un dibujante y escritor alpino, Samy Bell, que decía que los torrentes acaban corriendo por el alma de uno. Los glaciares están fluyendo por el alma de uno. Bueno, pues para mí me fluye el glaciar del Aneto o me corre el torrente de aguas limpias por mi interior. Esta noche dedicamos el programa de Atónitos al color. Yo no sé si el color del Pirineo es necesariamente el blanco o tiene otro tipo de paletas también. Imagino que cuando vas en verano, ¿no? Se Sí, enriquece. tiene muchas paletas y es que el Pirineo, aparte de muchas paletas de color, también tiene muchas facetas. Podemos disfrutar del invierno, en verano e incluso el esquí de verano. Es que realmente tenemos en mente que se esquía en invierno, pero sigue habiendo nieve en primavera y para el esquí de montaña además es unas fechas donde es casi la mejor época para hacer esquí de montaña. Sí que es verdad que el año anterior hicimos un cortometraje sobre el Ártico noruego, que tuvimos la suerte de ir a hacer esquí de montaña allí a Senja, una pequeña isla del Ártico de Noruega, pero siempre ha sido algo muy, no sé, me ha llamado mucho la atención porque creo que es un arte muy emocional. Creo que a través de algo que puede ser realmente para todos igual, cada uno lo va a percibir de una manera diferente. Y puedes hacer un vídeo de un jarrón y tal como lo edites, corrijas el color o la música que le pongas, no tendrá nada que ver. Yo creo que la magia, igual no la magia, pero yo creo que el punto gordo de un cortometraje es la edición. Es la grabación, obviamente, porque si no tienes esos ingredientes no puedes luego cocinar, pero el chef es el que con esos ingredientes luego elabora la receta. Imagino que el cortometraje lo vas a intentar mover por festivales donde se puede ver.
Pues ahora está colgado en YouTube y lo vamos a ir moviendo por festivales. Ahora todavía no se ha cerrado la agenda, digamos, de este año, y ha habido varios que se ha proyectado. También se proyectó en Torelló, que es el festival de cine de montaña más antiguo de aquí de España. Pero para el que quiera verlo, está en YouTube. Y el hecho de colgarlo en YouTube lo hace muy accesible a muchísima gente. ¿Cómo valoras esta democratización de las plataformas, también ahora con Netflix, con un montón de nuevas vías tecnológicas, ¿no?, para disfrutar del audiovisual? Yo creo que está bien. También es verdad que se consume todo mucho más rápido. Y quizás no, si vas al cine y pagas una entrada, ¿no?, que igual en mi gremio no es el caso, pero estás al 100%. Sin embargo, el haber tantos vídeos disponibles y tan buenos, es que al final igual hace que no les prestemos tanta atención. Pero desde luego es fantástico que podamos disfrutar de tanta información en cuanto a vídeos y cuanto a otras cosas.